El centro de Tuxtla Gutiérrez se convirtió este 31 de enero en zona de protestas. Tres provenientes de Chenaló, Mitontí y de la capital confluyeron para solicitar que sus demandas sean atendidas. La de Chenaló es por la exigencia de aparición con vida de cinco personas que desaparecieron durante el desplazamiento que realizó un grupo paramilitar fuertemente armado en septiembre de 2022 por un conflicto territorial, el cual tiene a más de 200 personas sin tierras, con pocos ingresos y sin un techo para vivir. Ellas y ellos decidieron quedarse en plantón en Tuxtla. Quien le pueda atender sus demandas, precisamente por eso quedaron en un plantón. Si hoy no les han atendido igual, pues está en una decisión de que van a quedar en un plantón de nuevo, ¿no? Hasta que sean atendidos. Es lo que están pidiendo los compañeros desplazados, mujeres y niños. Pues vemos que desde ayer y hoy, pues la verdad se han juntado muchas protestas, ¿no? Que vienen también otras a demandar otros casos, ¿no? Y es que el centro de Tuxtla arribó otro contingente, proveniente de Mitontí, que demanda la renuncia definitiva de la presidenta Maruca Pérez, a quien acusan de desvíos de recursos. Esta es la tercera vez que viajan a Tuxtla para protestar. La primera vez solicitaron el apoyo de la prensa para que la autoridad los escuchara. No obstante, en esta ocasión, se mostraron agresivos. Una tercera manifestación arribó al centro, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación para Adultos, quienes exigen la destitución del director de la institución en Chiapas, Gustavo Gómez Ordóñez, por desviar los recursos para fines políticos. Fíjense que desde hace 5 años tenemos una autoridad que no escucha. En vez de utilizar los recursos para la institución, para los educandos, para nosotros somos la institución más pobre, que podría decir, atendemos a la gente más pobre, que es alfabetización primaria y secundaria. Pero a veces el recurso ese lo utiliza para otras cuestiones políticas y no para nuestros educandos y para los trabajadores. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.